Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo programa de Tecnología en Acción, el programa del INTA para toda la comunidad. Le damos la bienvenida a las localidades que nos están mirando. Este programa editado y producido por el INTA Monte Carlo y Canal 5 de Monte Carlo. También le doy la bienvenida a mi compañero, al ingeniero Luis Acuña. Hola, Luis. Hola, Fito. Gracias por tu presentación. Y ahora vamos a hacer el resumen de este programa que va a incluir la elaboración de un lombricompuesto. Finalmente, vamos a ver valor agregado en la producción de peces y finalmente la producción de galletitas navideñas. Bien, como les decía Luis, ahora pasamos a ver una nota acerca de la realización de abono sólido y líquido que se produce en la ciudad del Dorado, que nos va a presentar la señora Gabriela Vázquez. Bueno, nosotros elaboramos abono a partir de la lombriz californiana. Tenemos abono líquido y el abono que es sustrato. Para el abono líquido tiene otro proceso, para el abono, para elaborar para sustrato tiene otro proceso, que son las cunas. En las cunas nosotros le alimentamos a la lombriz con la bosta de vaca. La bosta de vaca tenemos que poner al sol primero, remojarle. Primero que se seque y después le remojamos. Después de remojado, eso nosotros le pasamos a la lombriz. Entonces lleva prácticamente 2 meses en que desintegra todo. Cuando está listo para cosechar, le ponemos en una mesa, dejamos que se seque un poquito y ahí sacamos los huevos y la lombriz vuelve otra vez a ser puesta en la cuna y el mismo proceso. Esta cuna que vos estás nombrando, ¿cómo se realiza? ¿Cómo ustedes fabrican este cajón? De madera para el sustrato. Le ponemos una lona abajo. Ahora para el líquido es otro, que es una caja que ya viene. ¿Y qué cuidados, por ejemplo, tenés que realizar diariamente para que se produzca esto? Cuando vemos que está un poquito seco, le pegamos una rociada de agua y nada más. Y ver si por ahí necesita más alimento la miñoca porque van subiendo todo. Y ahí le volvemos a poner la bosta de vaca. Y por ahí algunas materias orgánicas, no. O sea, solo bosta de vaca porque eso también le va a dar un buen color al abono. Ahora podemos ponerle otro tipo de cosas orgánicas, menos cáscara de cítrico, que es importante. Pero si le ponemos otro tipo de orgánico va a tener otro color el abono. Otra calidad, buena, pero el color. Cuando es bosta de vaca, sale más negro. El abono líquido es la misma cuna, pero es de plástico. Que tiene abajo tiene agujeritos. Se le alimenta lo mismo y se tapa. La diferencia es que se tapa. Entonces agarra una temperatura y lo que cae es la baba de la miñoca. Abajo en una fuente, eso se pasa a un tanque y se le pone agua de lluvia, no usamos agua de canilla, agua de lluvia y le ponemos 1 kilo de azúcar y le aireamos con un motorcito. Y bueno, y dejamos 1 o 2 horas que airee y se le va agregando, es 10 litros de agua por 1 litro de esa baba que es para regar. Se usa mucho para las huertas, más que nada nos piden, y para el helecho. Eso es un fertilizante natural. Para recuperar también algunas plantas debilitadas, es lo que más nos piden por ahí. ¿Dónde ustedes comercializan estos productos? Si alguien está interesado en hacer los pedidos. Prácticamente nos vienen a pedir gente que tiene huerta, tiene bastante helecho, lo mismo viveristas, algunos nos piden. Y así hacemos reparto también a domicilio. Y el líquido sale más para riego. Ahora el sustrato sale por ahí, las personas quieren cambiar las plantas, quieren recuperar un pedazo de tierra, vienen y nos piden. Y acá mismo vendemos bolsa grande, bolsa chica, todas las medidas, de acuerdo a lo que nos piden. De esto de abono líquido, si uno compra 1 litro, ¿para cuántas regaderos, para cuántos litros te rinde? Y mira, 4 o 5 tapitas por litro. ¿Otro tipo de abonos también que ustedes estén comercializando? En la cáscara del pino,
Nosotros la cáscara le hacemos hervir. La hacemos hervir, después de ahí le pasamos a una procesadora. Ahí le ponemos un poco de turba, le ponemos un poco de piedritas que son del río. Todo es orgánico, nada. Y eso es por ahí para los cactus, para la suculenta, para la orquídea. Y se trae abono del monte, que también le procesamos y ese le mezclamos con el abono de monte, con el abono de lombriz. Y lleva también piedritas. O sea, es un compuesto de 5 o 6 abonos, lo que sale. Algunos nos piden abono de lombriz pura. Y algunos nos piden. Va de acuerdo a las personas, porque siempre nos llaman y nos dicen, mira, Efectivo. necesito para tal, ¿qué me aconsejas? Entonces ahí nosotros le aconsejamos. Nosotros elaboramos a partir de que las personas nos piden. Bien, ahí veíamos la nota que realizábamos a la señora Vázquez. Ella trabaja en el vivero Liz Sara, que está en el kilómetro 5 del Dorado, más precisamente en la ruta 12, en la intersección con la calle Paraguay, a mano izquierda. Así que ahora vamos a nuestra primera pausa y enseguida volvemos con Tecnología en Acción. Una buena idea se nutre de su territorio y es capaz de transformarlo. Contamos con los recursos para hacer crecer a nuestras ideas y convertirlas en tecnologías innovadoras que aportan al desarrollo de productores en todas las escalas, que responden a las demandas de la agroindustria y de la sociedad argentina. Nuestras raíces son fuertes y recorren todos los paisajes. Desde hace 60 años generamos conocimiento científico, transferimos tecnologías y nos asociamos para que lleguen a la gente. Superamos las distancias, nos vinculamos al mundo. Gracias por acompañarnos en Tecnología en Acción y ahora en este segundo bloque vamos a ver una nota realizada a la señora Mabel Dos Santos, que le hicimos esta nota mientras ella dictaba una capacitación en el Alcázar sobre el valor agregado en la producción de pescados. Así que ahora vamos a ver esta nota. Yo soy Dos Santos Mabel, ya hicimos una capacitación. Yo trabajo en la Secretaría de la Agricultura Familiar, en el Ministerio de Agroindustria a nivel nacional. Estoy en la parte de lo que es aprovechamiento de carne de pescado. Me especialicé en Formosa, en Clorinda, en Isla P, en un establecimiento que hay allá. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es lo que me pidieron, la carne molida que están pidiendo la gente, el filé de pacú. Y algunos cortes vamos a intentar hacer con los pescados. Pero lo bueno sería cuando ahora van a hacer un despesque, si es que puedo venir, viste, venir y mostrarle un poquitito todo el otro proceso que hay previo a esto, para mostrarle que hay que tener en cuenta, como el desangrado para tener un filé de buena calidad y la carne molida que hay que hacer, porque muchos, viste, que tiene que dar la sangre y no va a quedar una buena presentación, eso hay que tener en cuenta. Y bueno, vamos a empezar y después cada uno va a practicar. Bueno, este es un pescado chico, que este sirve, se puede hacer un filet chiquitito, viste, un bife chiquitito. El pacú para hacer un filet, que sería la parte de las costillas, tiene que tener 1,5 kilos para arriba, 1,5 kilos, hasta 1,5 kilos a 1 kilo, para hacer un buen churrasco para un plato. Porque lo que se utiliza es la parte de las costillas para el churrasco, para hacer un plato. Bueno, vamos a cortar este, vamos a sacar la piel. Siempre se corta atrás de la gallita esta, se corta, se saca la cabeza, porque igual acá hay cartílago, igual no adelanta sacar adelante. Entonces se corta la parte entera esta. Se saca ahí, se saca la parte de la cola. Este vamos a sacar toda la piel, se saca esta parte acá de la aleta, esto que tiene cartílago acá abajo, porque esto igual no tiene carne. Muy
grasa. Es grasa nomás. Se saca la parte de arriba. Este, como vamos a usar para hacer molida, entonces vamos a sacar la piel y después sacamos la parte de la columna. Porque la columna no se muele, se quiebra, entonces hay que sacar sí o sí. Solo si son los pescados muy chiquititos. La carne molida lo que se hace es hacer con pescados chiquitos, lo que quedan de descarte en los tajamares. Se puede hacer de... Lo ideal sería, si haces de capín, haces solo de capín, tratar de no mezclar tanto los pescados, pero... ¿Tilapia solo, por ejemplo? Tilapia también, tilapia o carpa capín. El pacú también da, pero el pacú, viste, como es un pescado más caro, es mejor dejar para hacer el filet o hacer los frititos para también que se pueda hacer. Esto, lo ideal es cosechar y sacar. Hacer todo en el día, no es congelar. Es hacer todo en el día. Por eso es bueno juntarse entre unos cuantos y hacer un despesque y preparar. Porque el pescado, como es una carne que se descompone, es fácil. Entonces hay que hacer todo esto preparado y congelar para hacer la molida. Lo más antes posible. Muchos no sabían cómo se sacaba la piel. No es necesario sacar las escamas. Como se va a sacar la piel, no es necesario sacar las escamas. Y del bife tampoco no es necesario sacar las escamas porque nadie come la piel. Queda en el plato. La piel queda en el plato, entonces no es necesario. No. El gato ya está sin llegar. ¿Viste lo que yo decía para el desangrado, para que no quede esto? Entonces, viste, al hacer el desangrado, al cortar la galla y tirar en un piletón con agua fría, si es que se puede lograr, entonces él se desangra y queda una carne blanquita. Eso, si es que algún día quieren, venimos y hacemos. Y hacer bien la limpieza dentro del pescado, del pescado. Y siempre tener todos los cuidados. Que ustedes ya tuvieron la clase de buenas prácticas, ¿no es cierto? Sí. Hay que tener todos los cuidados. Este se vende para hacer puchero, para mucha gente compra, o se puede hacer también empanada, porque al pegar un hervor eso sale todo sin espina ya. Bueno, esto quedó así, como es chiquitita las costillas del pacú. Vamos a cortar y vamos a congelar, porque esto hay que congelar para moler. No se puede moler fresco. Hay que preparar todo eso y ir congelando. Por eso hay que tener un freezer o una cámara fría disponible para hacer eso. Porque viste que hay que romper, poner el frío lo más antes posible hay que llegar. Entonces vamos a cortar este con este cuchillo más grande. Esto se puede preparar así también, viste... Se llama el bastoncito de costilla, que se hace para tomar con cerveza antes del almuerzo. Entonces, esto vamos a congelar para hacer la carne molida. La carne molida sí o sí hay que sacar la piel, porque si no después queda una cosa negra horrible. Mucha gente hicieron con piel y no da. Hay que sacar la piel. Hay que sacar la piel. Y esto queda para hacer al vapor, puchero, hacer un caldo o algo. ¿Pero se puede moler también? No, moler no, porque esto acá tiene el espinazo. ¿Viste? Y el espinazo no se muele, se quiebra. Y al usted poner un espinazo en la carne molida, se te va a hacer de mala calidad. Y la gente va a sentir y después ya no te va a querer comprar más. Entonces lo que se hace, se prepara todo así entre unos cuantos, se congela. Se prepara bandejas de molida de medio kilo y de un kilo. Sí. Siempre hay que preparar de medio o un kilo. Por el tema de... Miren. No, es por el tema, viste, que la sal va tantos gramos. Y es recomendable usar siempre la misma receta. Porque si a dónde te pasaste en la sal, porque es 20 gramos por kilo, viste.
a donde vos te pasaste queda, no queda rico. Que se le corta acá. En las mismas formas, todos los pescados se saca atrás de la galla. Sea el pescado que sea, se corta acá atrás de las aletas, quiero decir. Se le corta la cola, porque la cola tampoco, no hay nada. Vamos a cortarla acá. Sí, porque esto acá es todo cartílago, no hay nada de carne acá. Y si vos dejás esto para un plato, va a quedar mala presentación. Uh-huh. Y los churrascos lo que pueden hacer es bandeja de 4 churrascos de esto. ¿Viste? Y se vende. Este es un pescado bastante gordo. Esto es lo bueno también, yo en la casa de mis padres, yo a ver, cuando el papá hace el despesque, yo voy y preparo así bandejas para tener en casa para comer. Porque lo que larga olor el pescado es la piel, las escamas. Entonces se prepara todo en bandeja de 1 kilo y de 1/2 kilo. Tanto para freír, para los churrascos, para las costillitas, para los frititos, todo es de 1/2 kilo a 1 kilo. Depende del tamaño de la familia. Más vale voy a hacer de medio y sacar 2 bandejas y aumenta la familia. Poner una cubrir una bolsita ahí. Poner en bolsito, viste, o si no el rollo de film también no es caro ese. Voy a comprar un rollo y te olvidás de preparar. Viste que esta acá sobró un montón de carne, vos podés hacer al vapor y hacer, sacar y hacer empanada o hacer una sopa. Los paraguayos suelen hacer mucho caldo. ¿Al vapor? Al vapor, sí. Se desprende todo. Sí. Este lo que se puede hacer es sacar acá las espinas, que se cortan en una V corta hacia abajo. Viste, acá donde están las espinas se le levanta. O si, lo que vamos a hacer hoy es sacar la parte del lomo entera. Para enseñarle a hacer otros cortes. Que después vamos a practicar el que quiere sacar la espinita, pero viste que queda muy poquita carne, queda. Así queda el churrasco. Al desangrarle, él no queda esto rojo, queda bien blanquito. Este es para una porción para una gente, una guarnición de ensalada o papas. Nosotros seguro que vamos a comer una media docena de esto. Sí. Este se saca la piel, no es necesario sacar la escama. Esto, viste, al desangrarse no va a quedar esto. Porque esto acá te da mala calidad. Esto se puede moler todo. Este se saca la piel. Sí, porque le va a calentar el sol ahí. Se saca la piel así. Esta, la piel se puede hacer, si alguien quiere, se puede hacer proceso del tema de la piel del pescado también. El churrasco no es necesario sacar la piel y ni la escama, porque primero se le cocina de este lado de las costillas y después se le da vuelta y se le termina. En 15 minutos está este churrasco para comer. Sí. Sí, sí. Le salía el desangrado porque para saber la diferencia. El desangrado va a cambiar un montón la calidad del pescado, de la carne del pescado. Por eso y cuando ustedes van a hacer el despesque podemos venir un día y para ver, ¿viste? Para mostrar. Este otro churrasco que queda así, bastoncito de las costillas. Con espina y todo. Con espina y todo. ¿Viste que vos le sentís? Yo agarré este cuchillo grande. Sí, agarrar esta acá. Y mucha gente busca lo que son los frititos. Claro. Una vez que ustedes se van a volver locos, una vez que les muestren. Claro. Para hacer. Atender a los clientes. Sí. ¿Viste cómo se corta la espina? Y después esto se le mezcla con maicena, con un poco de harina y se le frita.
y la espina se come. Queda... Claro, molida. Sí. Queda, seca. Claro, seca. Como si echamos que del otro lado no queda fino. Sí. Interesante sería hacer eso de tilapia. ¿La tilapia cómo es? La tilapia se saca, queda sin espina la tilapia. Se hace ya, viste, el filet sin espina. Porque la tilapia lo que tiene las espinas en la costilla y cerca de la galla, que son tres o cuatro espinitas que vos le sacás todo. Para hacer fritito, porque es tan rico de la tilapia. Sí. Es muy rico una vez que vos le empezás a comer. Y todas las bandejas se pone, viste, de medio a un kilo de carne de pescado. Este es lo único que tenés que tener paciencia y armarle todo. Para congelarle y ahí le frizás así. Sí, es importante. Todo que producto es importante que uno anote la fecha de elaboración. Porque uno dice, ah, después yo me acuerdo y uno no se acuerda. Así compartíamos la capacitación brindada por la señora Mabel Dos Santos, apicultores de la zona del Alcázar. Y bueno, por ahí de todo lo que ella nos decía, queremos destacar dos o tres cositas. En principio, cuando se cosecha el pescado, como ella decía, el despesque, bueno, ahí tenemos que hacer el desangrado para tener mejor calidad de la carne, como ella nos explicaba, en piletones con hielo. Otra cuestión importante a tener en cuenta es sacarle la piel al pescado, que es lo que luego produce olor. Y bueno, y nos decía varias cosas más. Claro. Luis, vos, ¿qué nos podés decir? Claro, muy interesante lo que hablaban sobre la molida de pescado, ¿no? Tanto para consumo para los niños como las personas mayores que tendrían problemas, ¿no es cierto? También nosotros podemos tener problemas con el tema de las espinas. Entonces, con la molida de pescado se puede hacer hamburguesas, tartas, empanadas, sin el problema de las espinas, justamente. Perfecto. Así que, bueno, con esto terminamos este bloque y los esperamos en el siguiente bloque. Gracias por acompañarnos. Continuamos con Tecnología en Acción. En este tercer bloque queremos presentar una nota muy dulce, como quien dice. Ahora vamos a tener a la señora Claudia Loce, que nos va a estar mostrando cómo hacer las masitas para Navidad. Hoy les voy a enseñar a hacer masitas dulces, que eso es lo que hoy vamos a hacer. Pero yo también hago, trabajo en una feria franca, hago trapo de piso, alpargatas, y también otras cosas dulces, pan dulce, pastas frolas, masitas de miel, pan dulce arrollado. Esos son mis trabajos en la Feria Franca. Nosotros estamos los sábados trabajando en la Feria Franca, todos los sábados. Algunos de mis compañeros también trabajan los miércoles, pero yo personalmente solamente los sábados. Entonces vamos a ver si podemos enseñarle hoy a hacer masitas de maní y a amasar las masitas de miel, porque la masita de miel tiene un proceso, así que hoy vamos a enseñarle a amasar. Ahora vamos con las de maní. Bueno, las masitas de maní llevan 600 gramos de margarina, 1 kilo de azúcar, 9 huevos, un chorrito de vainilla, 800 gramos de maní molido,
y 1,5 kilos de harina leudante. Eso es lo que vamos a ocupar para hacer esta masita. Ahora vamos a proceder a amasarlo. Pone la margarina en un bol, se pone el azúcar, 1 kilo. Acá vamos a hacer una tanda bastante grande. El que quiera hacer menos, que haga menos. Y 4,5 kilos más o menos de masita. Te rinde esta porción que vamos a hacer. Pero un chorrito de vainilla. Y 9 huevos entonces vamos a poner acá. Esto hay que batir hasta que haga una crema. Cuando está la crema hecha con estos ingredientes, entonces ahí colocamos el maní molido y 1,5 kilos de harina leudante. Amasamos. Y esto no es una masa dura, es una masa blanda que lo amasás con la cuchara. Bueno, acá tenemos lo que hicimos, lo que batimos, unos 3 o 4 minutos más o menos hasta que se haga una crema esto. Ahí vamos a agregarle a esto el maní molido. Vamos a agregar. A esta crema, ahora que le agregamos el maní, vamos a agregarle la harina leudante. Yo utilizo reinharina, pero puede ser cualquier otro tipo de harina. El que sea leudante, por supuesto. Ahora vamos mezclando esto y ahí van a ver después cómo queda la masa. Hay que mezclar todo bien esto. Y como les decía, no tiene que quedar una masa dura. Es una masa más bien blanda. Ahí está, por ejemplo, la masa ahora terminada. ¿Ve que le decía que no es una masa dura que se amasa con la mano, que se amasa con la cuchara? Mezclamos hasta que está así. Bueno, ahora tenemos que colocar un poco de harina encamisada. Colocamos una porción de nuestra masa sobre la harina. Agarramos el palote. Tiramos nuestra masa para que no se nos pegue. Colocamos una horma enmantecada, sí. Colocamos un poco de harina, la horma. Bueno, buscamos el molde que ustedes elijan, puede ser un molde de flor, de estrella, yo personalmente elijo el de estrella. Y cortamos las estrellitas y colocamos en el molde, con una separación para que no se peguen una a la otra. Dejen una separación. Bueno, ahí está terminada ahora la bandeja, cargadita. Ahora vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados por 10 minutos. Ahora ya está lista las galletitas de maní. Ahora vamos a proceder a sacar del horno tostaditas. Ahí están. Ahí están las galletitas. Ahora tenemos que esperar que se enfríen y luego, si querés decorarlas, la podés decorar con glacé y si no, están listas para empaquetar. Tienen que estar bien frías para empaquetar, porque transpiran y se quedan feas si empaquetas calientes. Bien frías. Ahora le voy a mostrar cómo se hace la masa para la masita de miel. Bueno, tenemos acá en la olla 1 kilo de miel. Tenemos 400 gramos de margarina. A esto le vamos a agregar 1 cucharada de canela, 1 cucharada de clavo de olor, 1/2 limón rallado y 1 cucharada de cacao amargo. Esto se pone a calentar al fuego. Rompe hervor y derrite todo y ya está, apagamos. Y ahí volcamos esto sobre el azúcar y los huevos batidos. Acá en este bol tenemos 1 kilo de azúcar y colocamos 6 huevos. Ahora vamos a batir esto para hacer una crema.
rompió hervor, así es el punto que tiene que estar, todo diluido, la margarina, todo bien mezcladito. Ahora vamos a colocarle sobre el azúcar, sobre la crema de azúcar que hicimos. Tenemos la crema con el azúcar y el huevo hecho. Ahora vertemos hirviendo la miel, hirviendo, recién lo apagamos, hervido, echamos sobre esto y revolvemos. Acá tenemos una taza de leche tibia. Y a esa taza de leche tibia le vamos a agregar una cucharada de amoníaco. El amoníaco es para que leude la masita, pero no debemos pasarnos con la cantidad del amoníaco, siempre moderadamente, porque el amoníaco, si te pasas, se levanta mucho, pero se vuelve a aplastar la masita. Así que no se pasen con el amoníaco. No es que quiero que crezca más y le pongo más cantidad, es como la levadura en el pan. Tiene su medida, una cucharada, no al ras, así como vieron recién. No colmada, sino al ras. Revolvemos para que se derrita y lo volcamos acá adentro. Mezclamos bien y ahí vamos a agregarle la harina. O la harina sería. Vamos a ir incorporando la harina. Les voy a mostrar que esto se tiene que revolver y tiene un punto donde cuando no se pegue más por el dedo, ahora le muestro. Ahí casi está. Tenemos que revolverlo con la cuchara todavía, pero cuando la tocamos casi no se tiene que pegar por el dedo. Ya no se tiene que pegar por el dedo la masa. Y ahí está. No es que tiene que quedar dura. Este es el punto de la masa. La masa tiene que reposar 1 o 2 días y luego van a ver cómo le queda. Si hacen la masa, van a ver que la masa cuando se enfría queda dura y ahí sacan pedazos y estiran y lo colocan en la horma como hicimos las galletitas de maní y la cocinan también en un horno a 180 grados hasta que están doraditas. Bueno, ahí están las galletitas de miel, bien tostaditas, recién sacaditas del horno. Bueno, esto también tiene el mismo proceso que las de maní. Cuando se enfrían, pueden decorarlos con glacé o así nomás comerlas. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, Fito, bastante rápido porque tuvimos muchas notas y queríamos recomendarle que nos vean en YouTube, en nuestro canal de INTA Monte Carlo, o también pueden comunicarse con nosotros por alguna duda, sugerencia o comentario a los teléfonos que figuran en pantalla. Así que nos vemos la semana próxima. Nos vemos.